¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos afuera de las albercas de Ojo Caliente en la ciudad de Aguascalientes. Son unas albercas de aguas termales que tienen muchas bondades, son medicinales, entre muchas cosas. Entonces, vamos a ello. ¿Estás lista para la aventura? Vámonos. Y aquí viene la bella princesa y la señora del mar. ¿A dónde vamos, mi luna? A ti que te encanta refrescarte, te encanta el agua desde que eres una bebecita. Vámonos, vamos. Vamos, preciosa. Vamos. ¿El chico qué precio tiene? 240 a la hora. ¿El mediano? 280 a la hora. ¿Y el grande? 320 la hora también. Muchas gracias. ¿Y el horario es de 8 a 8, verdad? Última recta, 6 y media de la tarde. Ah, ok. Gracias. De nada. Aquí está Luna ya esperando para meterse al agua. Ya está bien emocionada. ¿A dónde vamos a ir? Estamos aquí con Raimundo Gómez, aquí en el Ojo Caliente. Pues, ¿qué nos puedes platicar aquí del Ojo Caliente? Bueno, que es un lugar familiar, es un lugar familiar para toda la gente. Aquí este lugar tiene ya 213 años y es un lugar que no se imaginan, ha pasado mucha gente de distintos lugares. Pues invitamos a todas aquellas personas que van a ver esta cápsula, pues invitamos a que se vengan a probar estas aguas calientes. Escuché por ahí en internet que tienen también como efectos medicinales, ¿no? Claro, las aguas tienen 23 proporciones, tienen 23 de puros minerales para que se vengan a probarlas. Que sirven para de meditación, para pues sí, para varias, varias partes del cuerpo, para de meditación de huesos. Si usted tiene una quebrada o un accidente, es como para meditación. Así que lo invitamos a que se venga a probar estas aguas. Están a 38 grados, 40, muy, muy, muy calientes. Así que vengan a probarlas, aquí los esperamos. Estamos de 8 a 8, si ustedes gustan, aquí los esperamos. Muchas gracias, Raimundo. Gracias. Muchas gracias. Ándale. Cada alberca tiene su nombre, ahí me encanta que tengan nombre de santos, de ángeles, es algo con lo cual conecto muchísimo, me genera una vibra súper bonita. Por ejemplo, está San Miguel, San Manuel, San Ramón, allá a la vuelta está San Pedro y varios santos más. Entonces los nombres bien bonitos. Por ejemplo, la alberca chica está muy a gusto, se ve muy acogedora, muy... Pues se ve que sí te relajas machín, entonces ahorita vamos a ver una mediana. Vamos a ello. Por ejemplo, también están estas que son un poquito más grandes, pues si se quieren venir como, pues no sé, yo imagino que fácil caben unas 10 personas a gusto, para pasarla ya a gusto con tus amigos, con los familiares, con los seres queridos. Y también tienen una más grande que a ver si ahorita vamos a verla. Pero esta está de un tamaño bastante bueno para venirte en bola. Acá estamos ya en la que estamos nosotros, estamos esperando la hora para que se llene, para darla a gusto. Pues ya estamos aquí en nuestro, ¿cómo se le podría decir? En nuestra alberca privada. Es una alberca de tamaño mediano, ¿no? Y la verdad es que está súper bien porque es completamente privada. De hecho, tienes una regadera, hay una puerta a la cual la cierras. Y la verdad, pues, la privacidad también se agradece porque vienes a pasar un momento a gusto con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. En nuestro caso venimos, pues, Erika, Luna y yo.
A Luna le encanta todo lo que tiene que ver con el agua, a Erika y a mí también. ¿Verdad? Somos fans de la playa, de todo lo que tiene que ver con mojarnos, con refrescarnos. Somos unos delfines en cuerpos de seres humanos. Y la neta, esto se agradece un chorro, se valora muchísimo el tener esto aquí en Aguascalientes. Y pues los invitamos a venir, la verdad es que está súper padre, agradable. ¿Qué podría decir de Aguascalientes tú antes de entrar aquí a las aguas termales y rejuvenecer? Qué rico es volver, porque aparte también pues aquí tengo muchos recuerdos de cuando venía de niña. Y traer ahora pues a nuestra hija es muy bonito, y disfrutar, relajarnos, pasar un momento rico en familia. Y de hecho es la primera vez que viene Luna. Exacto, está estrenando su traje de baño. Yo creo que es la primera vez que vienes a un albergue y te metes. Por eso estás tan feliz, Traviesa. Ya se quiere meter, escucha el agua. Desde que era una bebé, cuando la bañamos en la bañerita esa, que es una mini alberquita, lo disfrutaba muchísimo. Entonces, pues estamos aquí en Ojo Caliente, Balneario. ¿Sí? ¿Cómo le hace el delfín? ¿Tú le hiciste como delfín ahorita? ¿Cómo le hace? Estamos aquí en el balneario Ojo Caliente en Aguascalientes. La verdad es que es súper recomendado. Entonces los dejo porque nos vamos a echar aquí un chapuzón y a relajarnos y pues a disfrutar de las bondades de estas aguas termales. Como le dije, tienes una regadera por si te quieres venir antes de tu trabajo, te relajas machín en las aguas termales, bien a gusto te bañas y te vas a tu trabajo. O al revés, saliendo de tu trabajo vienes, te relajas y ya después te vas para tu casa. Y también de entrada puedes comprar unas sales, por ejemplo nosotros compramos estas de lavanda, y lo que hace es pues aromatizar, y también yo creo que eso tiene muchas bondades, porque la sal es algo muy bueno para los seres humanos. Entonces mira esto, ¿cómo huele? ¿Huelen rico? Ahorita lo vamos a poner ahí y pues esto se va a armar bien chido ahorita. Y ahorita vamos a echarlas ahí pues a pasarla a gusto. De hecho te puedes comprar tu cervecita y todo ahí en entrada, son varias cosas como la cervecita, papas. Así tienen que ir también un restaurante de arriba que en este momento no vamos a visitar, ya en otro momento lo veremos. Vamos a echar las sales a ver qué onda.
Pues ya venimos aquí saliendo de nuestra relajación máxima. Sí, total. ¿Qué bien, tal? Bien, súper relajados, bien rico el agua, sí que sana y nos calma. Venimos ya los ¿cómo tres. ¿Cómo te sientes? Con mucha hambre y así ligera, me siento muy ligera, tiene una vibra muy linda este lugar. Sí, la verdad es que... Mucho, me gusta. Aguascalientes, cuando lo visiten o si son de aquí, súper recomendado. Sí. Aparte es muy tradicional pues venir aquí a los balnearios de Aguascalientes, de Aguascalientes también. De hecho, por eso se llama así también Aguascalientes. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver, exacto. Sí. Sí. Pues aquí está la nena. Ya comiendo porque salió con el Monchis, entonces. Pues ya salimos aquí de las albercas de Ojo Caliente, la verdad es que estoy súper relajado, me siento como en una nube. Y me encanta que tenga nombre de santos, también de ángeles, porque allá está San Miguel, hay otros ángeles y aquí santos. Yo soy súper fan de todo eso, me gustan muchísimo y la verdad como que le da una vibra bien bonita y el lugar. No sé, a mí me da una vibra como de esos edificios antiguos, bien, bien bonitos, como coloniales. Y pues voy a seguir flotando aquí. Como esas aves. Y también aquí enfrente de este árbol hermoso, todavía te genera una vibra mucho más bonita, mucho más relajante. Ah, qué hermosa es la naturaleza. Pues ya salimos aquí de las albercas de Ojo Caliente. La verdad es que está súper agradable, otra vez lo vuelvo a decir, súper recomendado para todas las personas de Aguascalientes. Y los que vengan a visitar Aguascalientes, de verdad es que dense una vuelta. Es un lugar que, es una experiencia diferente pues. Pero así aguas termales como este tipo, que aparte te sanan y con la vibra que tienen, con nombres de santos, de ángeles, está increíble. Tienen una tiendita donde venden cervezas, sabritas, refrescos, agua. Entonces, súper recomendado. Ojo Caliente, Aguascalientes. Pues aquí estamos con Miguel de Ojo Caliente, pues, ¿qué nos puedes contar aquí de las aguas termales? Oh, pues los que no han venido, que les recomiendo que vengan, porque está muy bonito y mucha gente ha venido de fueras y se han ido bien contentos. Bien relajado sale uno, ¿va? Sí. ¿No le ha tocado a las personas que se vayan dormidos en los carros? De hecho, sí, hay unos que sí se van dormidos o llegan a veces como que de malas, pero salen. Ya salen ya contentos. Les cambia la vibra. Sí, sí. Vienen de las aguas, de las aguas calientes. Vienen de las aguas calientes y... ¿Del 1 al 10 cuánto lo recomiendas? El 10. El 10. Perfecto, muchas gracias, amigo. De nada. Pues muchas gracias por habernos acompañado en un video más. Ya saben que si les gustó este video... Suscríbanse, compártanlo, comenten. Denle like y pues su apoyo es muy importante para nosotros. Ese canal, tu canal, que se llama... Arturo del Mar. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.